como miembro de ejecutivo de ECOS y miembro también de la Junta Directiva de la Asociación de Espigones Emergidos, voy a moderar esta... esta convocatoria, donde también participan, está por aquí Juan José González, presidente del CIT, está Pepe Luque, presidente de AECOS, tengo por aquí a José Miguel... Es que ya te estoy acostumbrado, llevo la mascarilla siempre dentro y fuera y no me acostumbro. José Miguel Lima, presidente de la Asociación de Espigones de Emergidos de Marbella, Marino Notario también tengo por aquí, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Sergio García, AEDAP y bueno, Cristina Lima, está por aquí también atrás contigo y Luis Quiroga también lo tengo aquí. Rotary Marbella también. También hay una serie de colectivos promotores que son la Asociación de Espigones Emergidos para Marbella, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, la Asociación de Empresarios Profesionales CID de Marbella, la Cofradía de Pescadores de Marbella, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro de Alcántara, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barrio de Marbella, Asociaciones de Vecinos de La Patera, del Barrio, de la Plaza de Toros, de Trapiche Alto y Albarizas, la Asociación de Empresarios de Playas Costa del Sol, la Asociación de Empresarios de Agencia de Viaje AEDAP, la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Casco Antiguo de Marbella, la Asociación de Hosteleros de Marbella, MAOS, Rotary Club Marbella, como he comentado antes, la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa San Pedro, APIMESPA y la Red de Emprendedoras de Marbella. Bueno, ante todo agradecer al Casino Marbella por permitirnos utilizar sus instalaciones, a la prensa aquí reunida. Y bueno, y el motivo de esta convocatoria, el motivo es muy simple, muy claro. Solo hace falta darse un paseo por el paseo marítimo, por las playas del centro de Marbella, por la zona del Albero, por la zona de Casablanca o cualquier playa de San Pedro de Alcántara para ver el estado lamentable en el que están ahora mismo las playas de Marbella de todo el término municipal. Estos últimos temporales de levante han hecho que las playas estén totalmente descarnadas. No hay playa, solo hay piedras, no hay arena. Y aparte de eso, se han producido incluso destrozos en los establecimientos hosteleros adyacentes a las playas, destrozos en mobiliario, destrozos en instalaciones. Y es una situación intolerable que Marbella como destino no puede tolerar. Desde 2019 salió a licitación un proyecto para la regeneración de las playas de Marbella. El proyecto tenía dos patas. Una pata era la estabilización de las playas de San Pedro de Alcántara. Estaba comprendido entre la desembocadura del río Guadalmina y el río Guadaiza. Y llevaba a tener hasta 5 espigones en forma de T. Este proyecto ahora mismo se encuentra paralizado. Más reciente, otro proyecto en la zona de Marbella, desde la playa de la Venus a la punta de Lancón, donde se proyectaban 3 diques exentos paralelos a la costa y una serie de aportes de arena que harían que se recuperaran las playas. Este proyecto también está paralizado y no solo eso, sino que además... nos llevamos una sorpresa a los ciudadanos y empresarios de Marbella cuando vemos que de ese proyecto se ha excluido el tercer dique que iba en la zona de la playa de la Bajadilla, de la Venus y San Ramón. Con lo que las playas de Marbella, del centro de Marbella, con la falta que le hace a un destino, como repito, como Marbella, no iban a tener esa playa y esa arena. Pues dicho esto, simplemente lo que hay que decir es que necesitamos que urgentemente se dé prioridad por parte del Gobierno a llevar a cabo este proyecto de regeneración de playas en el término municipal de Marbella. Es necesario, es urgente hacer el proyecto, terminar el proyecto y además aportar arena, por lo pronto aportar arena, si el proyecto tiene todavía que pasar visos medioambientales y alegaciones, etcétera, que ya ha tenido su tiempo, pero siguen por ahí todavía paralizados. Aportar arena porque necesitamos unas playas para Marbella que son las playas que creo que Marbella se merece y no tenemos. Ya dicho esto, pues quería dar paso a los intervinientes para que comentaran un poco su parecer acerca de la situación en la que estamos ahora mismo en estos momentos respecto a las playas de nuestro litoral.
José Miguel Lima, como presidente de la Asociación de Espigones Emergentes. Hubo una reunión en noviembre del año pasado, una convocatoria donde acudió el pueblo de Marbella, convocada entre otras asociaciones por la Asociación de Espigones Emergentes, pidiendo pues precisamente esto, que se agilizara el tema de del proyecto, y preguntándole a ver a Costas a ver qué, en qué situación se encontraba, y bueno, no sé en qué situación nos encontramos. Bueno. ¿Tenéis un momento un micro? Porque quiero decirlo, que estamos. Vamos a cambiarnos eso. Gracias, perdón la molestia. Nada, nada. Bueno, ya te quedas ahí. Sí, yo me voy a quedar, por supuesto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos los medios que estáis aquí, que habéis molestado por venir. En definitiva, sois parte también de la ciudadanía de Marbella, y lo que pase y lo que no pase, vais a ser vosotros beneficiarios o no de lo que sea. Evidentemente, esto es la crónica de una muerte anunciada. Esto ya venimos diciéndolo hace mucho tiempo, somos muchos aquí para decir prácticamente lo mismo. No tenemos noticias después de la marcha que hicimos por la playa del 21 de noviembre, no hemos tenido todavía noticias desde Costas. Evidentemente han venido temporales posteriores de Levante, y se han llevado todas las playas de Marbella, todas las playas. No ha habido una playa que no haya sido perjudicada. Ya no solo las playas de Marbella, sino incluso el paseo marítimo, estamos a punto de perderlos. Hay un presupuesto ahora por parte del ayuntamiento de unos 700.000 euros... que tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo, porque si Costas hubiera acelerado, como se le pidió, los proyectos que ellos mismos no han dado, que están muy alejados de los que pedimos, si ellos hubieran realizado esos proyectos, seguramente estos temporales hubieran venido, pero no hubiera hecho daño. Solamente eso. Pedimos a Costa, yo voy a hablar poco porque somos muchos los que tenemos que hablar. Le pedimos a Costa que acelere los dos proyectos que tenemos, que lo acelere a la mayor brevedad posible, los dos proyectos, el de San Pedro y el de Puerto Deportivo Hong Kong, incluyendo las playas de la Venus, San Ramón y la Bajadilla, porque se quedaron. Primero, porque había una patela ferruginea, que era una lapa protegida, que después se ha demostrado que no era la lapa protegida, sino que era una lapa común. O sea que pedimos que lo incluya, que le dé una preferencia a esa playa por ser la playa de los marbelleros, la playa del centro. Y sobre todo pedimos, porque ya de superurgencia, porque tenemos la Semana Santa encima, porque desde el ayuntamiento se están cambiando la arena de unas playas a otras, se están como repartiendo la poca arena que tenemos. Pedimos que de urgencia nos hagan un aporte de arena muy potente para nosotros poderla mover y recubrir las playas que se han descarnado, ¿vale? Primero, para que tener la playa para la temporada estival y para la Semana Santa, y después para proteger el paseo marítimo antes que lo perdamos. Yo ya tengo poco que decir, creo que lo he dicho claro. Y ya está. Paso al siguiente. Juan José, por favor. Buenas tardes, soy Juan José González, presidente de CID Marbella. Y bueno, yo no tengo mucho más que añadir a lo que ya ha dicho Michel y José Miguel. Suscribo íntegramente sus palabras y tan solo creo que debemos señalar desde CID Marbella que nuestras reivindicaciones son justas y necesarias, porque Marbella es un destino turístico internacional, una marca muy potente y que da mucho prestigio al turismo de un país que pretende continuar en la élite del turismo mundial. Por lo tanto, por pura dignidad, estimamos desde CID Marbella que merecemos que los proyectos que están iniciados se agilicen, se retomen, si están parados, que se retomen inmediatamente y que, por supuesto, se agilicen, y que el proyecto de las playas del centro también se tome en consideración y se inicie lo antes posible. Yo, por mi parte, por no aburrirles a ustedes y volver a decir lo que ya han dicho mis compañeros, pues doy la palabra al siguiente. Buenas tardes a todos. Yo soy José Luque, presidente de AECOS, que es la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol.
Bueno, yo solamente transmitiros una idea, ¿no? Primero, lo bueno que es que estemos aquí sentados a asociaciones que representan a la sociedad civil de Marbella, de diversa índole, tipología y forma de ser, y lo bueno que nos une a la sociedad civil ante este problema tan grande, ¿no? Es difícil que en Marbella se unan tantas asociaciones defendiendo algo, y en este caso tenemos todos un frente común en relación a un activo tan importante como son las playas de Marbella. Pero es que yo quiero también incidir, y muchas veces me preguntan que qué opinan los turistas de esto, y yo digo, pero qué opinamos los que vivimos aquí en Marbella, que tenemos que ir a otras playas fuera de la ciudad porque no tenemos playas urbanas de calidad, ¿no? Como le puede pasar, por ejemplo, a Málaga, que ha hecho una rehabilitación de sus playas hace 7-8 años, o la playa de la Rada en Estepona, y tantos otros ejemplos que hay fuera de España. Nosotros los hoteleros miramos con sana envidia cómo se solucionan estos problemas en los destinos competidores, ¿no? Y pedimos al gobierno mayor sensibilidad y sobre todo celeridad, y que le den la importancia a las playas de Marbella que tienen, porque Marbella contribuye, nosotros los ciudadanos de Marbella y empresarios contribuimos al erario público de esta nación con muchos recursos. Marbella es una ciudad rica y queremos corresponsabilidad en la inversión para sencillamente tener un servicio público como otro cualquiera. Nada más, le paso la palabra al siguiente. Okay, buenas tardes a todos. Yo me llamo Luis Quiroga, soy el representante de la Costa del Sol de la Asociación Provincial de Hostelería de la provincia de Málaga, MAOS. Y bueno, yo creo que ya está prácticamente todo dicho. Yo voy a poner una pequeña nota desde el sector hostelero. Marbella y las playas son algo que va unido. Con la situación que hay ahora mismo, muchos hosteleros están empezando a tener problemas de verdad, sobre todo los negocios de hostelería que están evidentemente cerca del litoral. Y luego estamos viendo otra cosa, que estas noticias sobre el mal estado de las playas de Marbella empiezan ya incluso a trascender, es decir, ya vemos en algunos asociados que gente desde el extranjero, desde otros sitios, cuando hace reservas, ya empieza a preguntar, pero ¿qué pasa con Marbella? ¿Qué pasa con sus playas? Es decir, que empieza a ser ya un problema que empieza a trascender fuera incluso de la ciudad, y que si no se pone coto, como han dicho todos mis compañeros antes, más pronto que tarde tendrá una influencia no solo ya de comodidad o incomodidad, sino una influencia económica muy importante para la ciudad. Y creo que mucho más no tengo que decir. Buenos días a todos, soy Alberto García, el presidente del Rotary Club Marbella. Y qué deciros, que no me uno a todo lo que han dicho aquí los presentes. Simplemente también añadir el patrimonio que se está perdiendo en tema de ya no solo la estética, la arena, el dinero que se está perdiendo, sino también pensar en los propios propietarios de los chiringuitos, que esa gente, pues aparte de eso, está aportando su dinero también para subsanar el problema que hay, que al día siguiente se vuelve a ir. Estamos viendo los chiringuitos de ahí de los bajos de la zona del Escol, que están todos anegados, entrando el agua incluso hasta las cocinas. Más para allá, igual. Entonces, vamos a subsanar este problema. Seamos inteligentes y seamos coherentes con lo que se dice. Y simplemente comentaros esto. Buenos días. Soy Cristina Lima, gerente de la Asociación del Casco Antiguo de Marbella, y venimos aquí también a apoyar para que se agilice el proyecto aprobado por el Gobierno para conseguir los diques sumergidos, porque nosotros estamos a favor de que se hagan los diques sumergidos, no estamos a favor de los diques emergidos, y que sea lo más sostenible posible y que se hagan de manera paralela a la costa. O sea, nosotros, como representantes del centro de Marbella, consideramos que las playas no pueden estar así y que debería agilizarse lo antes posible. ¿Vale? Gracias. Soy Sergio García Ferreira, soy el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Málaga, y yo voy a poner un ejemplo de lo que puede estar pasando, lo que nos va a pasar. Todos mis compañeros, estoy de acuerdo con ellos, con todo lo que han dicho, por supuesto, no me voy a repetir. Si ustedes, alguno de ustedes, viene a mi oficina aquí en Marbella y me dicen, oye, Sergio, quiero ir a Cancún, yo tengo que preadvertirle de que existe el sargazo. ¿Saben ustedes lo que es el sargazo? Algunos lo saben, otros no. ¿Por qué? Porque si uno le advierte, usted llega allí y se encuentra las playas llenas de algas, el olor que aquello fétido que tiene, usted me va a poner reclamación.
Pues lo mismo ocurre si alguien, un alemán, un francés, un inglés, va a una agencia de viaje en Inglaterra y pide venir a Marbella. Hay que advertirle que las playas no están en condiciones. Y eso a la larga es malo. Eso es un poco lo que quiero que entendan, la importancia que tiene esto, que poco a poco nos damos cuenta del problema que tenemos hasta que no van pasando los meses y los años, y eso se va haciendo cada vez más público, como decían antes mis compañeros. Por lo cual va a llegar un día que sí, que hay gente que obviamente viene a Marbella por el clima, que quizás la playa no la pisa, que tiene su casa, que tiene un hotel, que tiene piscina, que tiene todo. Pero lo primero que se vende de Marbella es el sol y playa, además de todo lo demás, ¿no? Y las agencias estamos obligados, porque si no podemos recibir una demanda por parte del cliente, a advertirle de todo lo que puede ocurrir en destino. Es un poco todo, y creo que es un ejemplo bastante gráfico de lo que nos está ocurriendo aquí en Marbella. Espigones sumergido, antes transitable, ahora. Y también pertenezco a la Junta Directiva de la Federación de Barrios de Marbella. A ver, yo como vicepresidente, con José Miguel, llevamos ya muchos años, igual que la mayoría de la gente, los que estamos aquí, pues reivindicando, y siempre de buena forma, y solicitando y pidiendo reuniones. Yo creo que a Marbella ni se nos escuchan las reuniones, ni se nos escuchan lo que solicitamos, ni se nos escucha para nada. Es una vergüenza el abandono que tienen a Marbella desde las instituciones, en este caso, si las competencias parece ser que son desde el Gobierno central. Pues mire usted, que hagan algo ya por Marbella, y si no, pues la gente de Marbella tendremos que hacer algo. La gente de Marbella y San Pedro, me refiero a todo el término municipal. Es una vergüenza que cuando preparan estos proyectos nos digan que no es prioritario hacer regenerar las playas del centro de Marbella, como son las playas de la Venus, las playas de la Bajadilla, en fin, las playas de San Ramón, que son las playas del centro de Marbella. Que digan que no es prioritario, o sea, que la gente de Marbella, porque a mí me parece fenómeno, Marbella es una ciudad turística, tenemos que tener buenas playas, por los hoteles, por el turismo, porque vivimos de eso. Pero tenemos que acordarnos de la gente de Marbella, de los vecinos de Marbella y de San Pedro, que no tienen playa. Que no tienen playa, y que los vecinos de Marbella de San Pedro tengan que desplazarse a otras ciudades, a Cádiz, a Fuengirola, para poder ir a las playas, es una vergüenza. Y si no se nos escucha de buenas maneras, como estamos haciendo y llevamos muchos años haciendo, pues tendrán que escucharnos de otras maneras que no sean tan buenas, pues será reivindicando, o será con las clásicas cacerolas, o será con lo que haga falta. Pero de una vez por todas a Marbella se nos tiene que escuchar y tienen que tener un poco más de sensibilidad con los vecinos de Marbella. Que como se ha hecho por aquí, Marbella paga mucho y recibe poco. Nada más. Buenos días, muchas gracias. Buenas tardes, soy Maribel Notario, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro, aunque en esta ocasión estoy siendo portavoz de todo el movimiento vecinal, tanto de las dos federaciones como de las asociaciones que no están federadas. En nombre de los vecinos de Marbella, por supuesto, estamos todos unidos, sabiendo además y conocedores, porque ya las disfrutamos, de que tuvimos unas playas con espigones, que teníamos playas, no entendemos cómo a pleno siglo XXI y en esta fecha, con el aporte, como han dicho algunos compañeros de esta mesa, con esa aportación que hacemos al PIB de España, podemos estar tan denostados. Entonces, es incomprensible que año tras año estemos tirando dinero, además dinero nuestro de Marbella, porque si hay una responsabilidad en costas, a lo mejor mientras no se hacen los espigones, al menos costas también podría ayudar y paliar las situaciones como en la que vivimos ahora. Hace nada daban una rueda de prensa desde el ayuntamiento donde decían que el dinero gastado en Marbella desde noviembre hasta la fecha de ahora, con lo previsto que hay, son 2 millones de euros. Con 2 millones de euros los ciudadanos de Marbella creo que saben que se podrían poner muchas farolas, muchos parques, muchas infraestructuras. Entonces creo que ha llegado el momento de verdad de que la Administración Central le devuelva a Marbella lo que por ley le pertenece, en consonancia con lo que aportamos, y sobre todo porque vivimos. Es verdad que Marbella es sol y playa, dicen. No es cierto tampoco. Marbella es turismo cultural, es turismo gastronómico, es turismo de todo tipo. Pero, por supuesto, todo el que viene a una parcela determinada acaba en la playa y, por supuesto, los derechos de todos los ciudadanos. Viniendo, antes de venir, le he dicho a un amigo a lo que venía y me dice: nací en Santa Cruz,
La playa Las Teresitas en el año 73, en el año 1973, no existía. Se aportaron no sé cuántas toneladas de arena y después se hizo un dique. Ahí está. Es decir, los diques funcionan y no podemos perder continuamente lo que nos pertenece. Nada más. Que estamos todos unidos y que deberíamos empezar a hacer, desde luego, más movilizaciones para que de una vez por todas se enteren de que esto es una necesidad, que es una emergencia. Yo creo que no es ni un lujo ni un capricho, una emergencia en la situación que estamos ahora mismo. Hay muchas propiedades privadas, además, que forman parte, pues justamente, de la economía de esta ciudad, donde están perdiendo también todo y no hay quien después le pueda resarcir. Y nada más, que vamos todos a lo mismo.